Porque mi pasión de verdad es la fotografía en blanco y negro. Y me contó, por ejemplo, que ella el 1 de enero del año 59, cuando cae Batista, ella cámara en mano salió a cantar ese primer día. Entonces me vi entre la espada y la pared y tuve que hablar con ella y decirle, perdóname, no te lo había dicho antes, pero yo me voy del país. Acela ha documentado la vida cultural de la ciudad de Miami en teatro y en otras cosas también. Me di la vuelta por detrás del camión y entonces yo viré un poquito y en el momento que yo giro el camino, serían 15 o 20 pasos, explota la bomba. Una mujer muy modesta, una mujer de poco hablar, sin embargo tiene una vida muy vivida, muy intensa. De importancia como fotógrafa, genial, un lente irrepetible. Pero detrás de esa fotógrafa hay una persona que llegó a ser amiga de todos los que tuvieron el honor de conocerla.